Buena convocatoria y gran interés del público despertó el primer café científico de la temporada organizado por la Universidad Austral de Chile y que en esta ocasión tuvo a la destacada bióloga marina Carla Christie como expositora en un tema al que ha dedicado largos años de estudio. El hábitat, comportamiento, distribución y conservación de las distintas especies de delfines que puebla las aguas chilenas. Cetáceos que han visto peligrar el equilibrio de sus ecosistemas y que enfrentan constantes amenazas para su conservación. Importante volver al café científico porque yo comencé con este café científico hace años atrás organizando. Entonces ahora volver como expositora fue entretenido, fue una buena experiencia. Ver que algunos de los asistentes vuelven todos los meses y en realidad años ya a esta actividad que es de divulgación científica para la comunidad. En la zona de los mares australes son características dos especies de delfín, el austral y el chileno. Este último ha sido uno de los objetos de estudio de los proyectos de investigación en los que Christie ha participado, con los que se ha podido categorizar a la especie apuntando a su conservación. El delfín chileno, su estado de conservación es casi amenazado, esa es la categoría. Y no está en realidad amenazado porque no tenemos más información. Para nosotros poder decir que una especie está amenazada necesitamos saber cuántos individuos, qué población hay. Y como no sabemos la población total del delfín chileno no podemos decir que está amenazado. Entonces su categoría actual es casi amenazado. Otra de las problemáticas para la conservación del delfín y otros mamíferos marinos es la utilización de sus espacios de alimentación y reproducción para la acuicultura, convivencia que se transforma también en un desafío para el futuro. No existe una interacción directa, no podemos decir que un delfín se muere porque hay una salmonera o porque hay un cultivo de choritos, pero sí existe una competencia indirecta porque ellos compiten en el fondo por el espacio en el mar, ellos los dos quieren ocupar el mismo lugar, pero sí pueden convivir siempre que haya un manejo de dejar algún espacio libre para también que estén los delfines en su ambiente natural. La Universidad Austral espera seguir desarrollando convocatorias para difundir el quehacer científico tanto en Puerto Montt como en otras ciudades del sur de Chile, abordando las más diversas temáticas desde distintas disciplinas y campos de estudio. Más información sobre estos encuentros puede encontrarse en la web cafecientifico.uh.cl.